Hola chicas, espero que estén muy muy bien. Hoy les tengo un video sobre un look clásico. Como pueden ver, es el look que tengo ahora mismo. Yo no me esfuerzo mucho en cuestión a mucha base, mucho polvo y mucha cuestión. Así que si me vienes siguiendo de tiempo ya pues debes saber que yo soy bastante sencilla en cuestión a la base. Pero nada, espero que les guste este look. Este es un look para la noche clásico que es perfecto para esta temporada. Y yo utilizo lipstick rojo en todo el año, de día o de noche. A cualquier hora del día yo lo utilizo y en la noche también. Pero este look clásico con liner pues me encanta para esta temporada y para las fiestas que vienen ahora de Navidad, que me fascina todo ese look bien navideño, no sé, me gusta. Y eso es todo, así que nada, espero que les guste el video y que lo disfruten, ¿ok? Ok, lo primero que voy a utilizar es este hidratante en gel y el de Clinique. Y a mí me encanta mucho este hidratante porque siento que me funciona bastante bien y no es tan grasoso. No es grasoso de hecho para nada y me funciona súper bien. Porque a mí no me gustan los hidratantes que son grasosos ni nada. Ok. Usualmente me dejo sacar bastante el humectante, pero como estoy cortita de tiempo porque ya mismo entro a trabajar, pues quería grabarles este video y por eso es que estoy como que... Ok, rápido. Voy a utilizar esta base de Fit Me, Maybelline. Y sí, el acabado es bien, bien líquida la base, así que tienen que tener cuidado. Yo utilizo, de hecho yo creo que eso es mucho. Yo utilizo un poquito nada más. Ok, un poquito. Oh my god, esto es mucho. Oh my god. Ok, anyways, voy a utilizar la brocha Sigma. Luego voy a utilizar el Age Rewind, esto es de Maybelline también, es un concealer y a mí me encanta este concealer, me funciona bastante bien. Más o menos así, ok. Y lo voy a difuminar con la, con la brocha Essence of Beauty, la misma que siempre uso. Voy a iluminar con este concealer de True Match. Voy a iluminar la nariz. Y no sé, maybe aquí. Y un poquito en la barbilla. Ok. Ok. Y con la misma brocha voy a difuminar. O incluso con las manos, a veces lo hago con las manos. A mí me gusta el acabado con las manos porque siento que es un poco más natural a la hora de difuminar, no sé, a mí me funciona bien. Y a veces la base también me la aplico con las manos, pero cuando estoy de brush, que no me quiero ensuciar las manos, pues lo hago todo con brocha. Voy a rellenarme las cejas con esto, que es de Ebony de Sally. Siempre las alargo un poquito más, ¿ven? Voy a utilizar... ¡Ay! Mi polvo translúcido. Voy a utilizar mi polvo translúcido. Es el próximo que voy a estar haciendo. Este es de Bare Minerals. Y pues no tiene color, obviamente, porque es un polvo translúcido. Voy a aplicar un poquito en la tapa. Voy a tomar mi brocha Essence of Beauty de polvo. Voy a presionar sobre la piel. Voy a utilizar esta paleta de e.l.f. Es de contorno y blush. Y está asquerosa, discúlpenme. Ok, voy a utilizar el bronzer. Y
con labios rojos, a mí me gusta, no me gusta utilizar mucho blush porque siento que ya si tienes labios rojos, como que un blush sería, no sé, demasiado para la cara, demasiado color para la cara. Y además, siento que con el color rojo lo que cae es como que un bronzer que sea bastante natural. No quieres que sea muy dramático porque como tal ya el blush, ya el bronzer, perdón, ya el lipstick es demasiado. Voy a utilizar ahora la parte de blush. Y esto es un rosita bien suave, bien pálido. Y simplemente lo voy a utilizar para dar un poquito de color a los cachetes. Solo un poquito nada más. Solo un poquitito. Y me encanta esta combinación de e.l.f. Yo diría que es de las mejores combinaciones que vienen en una paleta. A mí me encanta cómo funciona para mi piel y cómo funcionan juntos como tal. Y voy ahora a difuminar eso, a suavizar, para que no se vea tan marcado el blush ni el bronzer, y hacerlo más natural. Ok, luego voy a utilizar este High Beam. Y esto es de Benefit. Y lo estoy probando. Todavía no estoy segura si me gusta del todo, porque prefiero que sean los iluminadores, prefiero que sean en polvo como tal. Perdón, en crema. Sí, en polvo. Prefiero que sean en polvo, no en crema. Y este es como que en crema. Ok, y lo que voy a hacer literalmente es esto. Porque como es en crema, no creo que ninguna brocha funcione bien con esto. No sé, a mí no me gusta. Así que lo... Y no sé si pueden ver la iluminación que da. Yo espero que puedan ver bien. Y a veces, como ya tenía polvo aplicado y cuando te echas crema, a veces se puede hacer como que mancha. Lo que hago es que paso bien rapidito con un poquito de blush, de la brocha de blush, simplemente para, no para taparlo, sino para mezclarlo más bien con el blush, ¿ok? La sombra que voy a utilizar es de la paleta de Victoria's Secret, pero literalmente es una sombra que yo sé que está en cualquier paleta por ahí. Y es esta sombra, que es un color bastante natural. Es como si fuera un color carne, pero con un poquito más como de brillito. Y es más bien, lo utilizo como para emparejar toda la el color natural de mi párpado con el resto de mi cara. Okay. Luego voy a utilizar este color, que es un highlighter, este que está aquí abajo de la ceja. Y como ven, yo no estoy esforzándome mucho con el maquillaje, no lo estoy haciendo tan a la perfección. A mí me gusta que la cara siempre se vea bien natural, lo más natural posible. Entonces el pop de color lo voy a hacer como tal con el lipstick. Ok. Luego voy a iluminar la parte interior del ojo con el mismo color que eliminé, que utilicé para iluminar la parte de abajo de la ceja, que es este. Un color más claro. Esto es un color como champán, un poquito más vainilla. Y el de arriba es un poquito más blancuzco. Ok, ya apliqué el liner en este ojo. Voy a aplicar ahora en el ojo. ¿Qué me resta? Y yo pienso que el liner es lo que va a hacer más bien el look bastante clásico. La combinación del liner con el labio rojo, a mí me encanta. Ok, y lo que voy a hacer es, yo espero que esto me quede bien. Espero, ok. Ok, voy a hacer una línea aquí. Desde donde termina la parte de abajo, del párpado de abajo hacia arriba. Ok, una línea. Luego voy a tirar otra. Y voy a rellenar este triángulo que, como ven ahí. Okay, entonces ahora voy a más bien delinear el párpado. Yo no lo llevo hasta aquí adentro porque mis ojos son bastante almendrados. Y si lo llevo hasta adentro se van a ver más almendrados. Yo lo llevo más bien como hasta aquí.
yo espero que puedan ver. Okay. Yay, me salió, qué emoción. Oh, ok. Voy a usar mi favorita máscara, que es la de Telescopic Shocking Extensions Mascara de L'Oreal. Ok. Y yo lo utilizo en el color más oscuro. Creo que es Carbon Black o Black is Black. Una de las dos. A veces me delineo la parte de abajo con un liner marrón, pero no sé, como que cualquiera de las dos me funciona. Si es para de noche utilizo el liner marrón, si es para de día no utilizo nada. De hecho ni liner tampoco. Oh my god, se me cae. Ok, y ahora viene la mejor parte. La mejor parte es el lipstick, a mí me encanta esto. Esto es lo que va a completar el look clásico. Ok, so yo utilizo dos lipsticks rojos que son mis favoritos, que me encantan, que no tengo ni que mirar otros lipsticks en la farmacia que sean rojos, porque estos son los con los que me siento totalmente feliz, y son unos lipsticks rojos con base azul. Ok, y el primero es el 060 Continuous Cranberry de Maybelline. Ok, se ve así. No quiero hacerle swatch porque de verdad que... Ok, déjame hacerles un swatch. Y esto dura bastante, bastante, bastante en el labio. Una cosa ridícula. Esto es, dice, creo que dura 14 horas. Lo único malo de este lipstick es que al durar tanto en tu labio, pues como que te reseca el labio bastante. Y lo que hago es que utilizo un poquito de chapstick, dejo que se seque bastante y luego utilizo esto, ¿ok? Por encima. Pero sí es hermoso este color, siempre que me lo pongo la gente le encanta el color, porque de verdad que huele súper rico y dura bastante en el labio y es mate. Ok, y el otro va a ser el Russian Red, mate también, es de MAC. Ok, y les voy a poner uno al lado de otro. Ustedes ni van a notar la diferencia porque estoy segura que la cámara no va a captar la diferencia. Este es un poquito más rojo, oscuro, oscuro, y este es un poquito más rojo. Este es un poquito más oscuro que este. Ok, pero los dos tienen base azul. Ok, lo que voy a hacer es yo ni me delineo los labios ni nada. Tengo un delineador que cuando voy a salir por la noche lo utilizo. Se llama, esto lo compré en Sally, y es Real Red, se llama, de Boutique Beauty, Boutique Lipstick, Lip Liner, Lip Liner. Ok, se ve así. Y es tremendo, a mí me encanta. Funciona también como un lipstick, pero sí. Ok, so voy a utilizar esto para pintarme los labios, y este me encanta, es mate, no me reseca tanto los labios como este. Esto me lo reseca, literalmente me lo vuelve pasa si no utilizo un chapstick. Este no tanto. Ok, los dos son muy buenos y los dos duran un montón. Eso es todo lo que hago. Ven que es bastante oscuro, automáticamente no se transforma tu look. A mí me encanta cómo se ve hermoso y dura bastante, y es como que no sé, es tan clásico, como que ese típico lipstick estilo Marilyn Monroe. Me encanta este color, y para ahora, para las para los eventos que hay en Navidad y las fiestas familiares y toda esa cuestión glamour y toda esa cuestión, you know, all that stuff, todo eso, pues funciona muy bien, ¿ok? Y me encantan los dos los recomiendo. Como pueden ver, los dos son bastante duraderos en el labio, bastante, bastante duraderos, que para todas esas fiestas son muy, muy buenos los dos. Este vale alrededor de $9, creo que, 9 y pico, $8.99, algo así, y este vale $14.50, si no me equivoco. Los dos son muy buenos y los recomiendo los dos, ¿ok? Y nada,
eso es todo, chicas. Denle like si quieren ver más videos como este. Suscríbete si no te has suscrito y quieres ver más videos como este. Y se me olvidó decirles, si fuera una rutina para el día, porque a mí me encanta este look para por el día, hago exactamente lo mismo, menos base y menos liner, ¿ok? Todo lo demás es lo mismo, menos la base y el liner, ¿ok? Así que nada, espero que les guste y nos vemos en el próximo video, ¿ok?